Bastante bien, vengo trayendo un increíble pack de mods para mi increíble Pocket Edition. Les vengo trayendo un pack de mods, chicos, que nos agregará funciones que existen en GTA. Y pues nada, chicos, este mod, la verdad que está bastante genial, chicos, porque nos agrega, se puede decir que va a convertir el Minecraft a GTA, chicos. La verdad que está bastante genial, chicos, GTA 5, la verdad, está bastante épico. Y bueno, antes de todo les quiero comentar, chicos, que en la descripción del video tendrán el link de lo que viene siendo la página donde lo van a poder descargar, chicos, básicamente, porque es el link del foro del creador. Y básicamente, si él modifica lo que viene siendo el pack, pues si él dice, bueno, voy a agregar un mod, pues básicamente ustedes se lo van a ir a descargar y ya va a estar actualizado a la última versión cuando se lo vayan a descargar en cualquier tiempo. O sea, ustedes pueden ver, se puede decir que entrar un día después y se lo ponen a descargar y va a estar totalmente actualizado a la última versión, chicos, de este pack de mod, chicos. Y bueno, antes de todo les quiero comentar, señores, que muchísimas gracias, ya saben, apoyar el video con su like y compartir el video con sus amigos para que más gente conozca lo que dice este increíble pack. Y bueno, chicos, el día de hoy nos traigo un pack mío, básicamente no se lo traigo porque este pack de mods es incluso, pues se puede decir que los mismos mods que iba a meter en un pack que iba a lo que hizo hacer de lo que hizo GTA 5. Y pues dije, bueno, pues ya está hecho, pues básicamente hay que hacerle review, chicos. Así que bueno, chicos, ya saben que en la descripción del video estará el link de descarga. Y bueno, el GTA mod, chicos, se lo podrán descargar en la descripción del video. Simplemente se van a ir a lo que hizo la descripción del video, se van a ir a la página. Ya que les lleguen a la página, chicos, lo que van a hacer es darle ahí en download, se les va a descargar un archivo zip, chicos. Y ya que se les cargue, chicos, lo tienen que descomprimir. Una vez descomprimido, chicos, lo que tienen que hacer es solamente ir y descomprimirlo. Y lo que viene siendo ir e instalar los mods. Básicamente les va a aparecer esta carpeta, chicos. Y aquí van a poder, lo que viene siendo, entrar a todo lo que viene siendo las cosas que contiene el mod, chicos. El mod contiene un montón de cosas. Contiene armas, contiene carros, contiene comida, contiene dinero, contiene lo que viene siendo el mapa de GTA, chicos. Y pues también tiene lo que viene siendo un minimapa, que es el mod de minimapas. Y contiene también unos shader que pues hace que el Minecraft, pues, que suba la resolución, que se vea mejor y que pues se parezca mucho más al GTA, chicos. Así que bueno, chicos, ya saben que el link de descarga está en la descripción. Simplemente voy a instalar unos que otros mods para que vean cómo funciona. Y bueno, chicos, lo que tienen que hacer es hacer el Blow Launcher, que ya saben que lo que tenemos que hacer es ir al Blow Launcher y nos aquí a la llavecita, chicos, y lo vamos a ir aquí a administrar lo que viene siendo opciones de Blow Launcher, chicos. Le requiere reinicio. Y aquí lo que vamos a hacer, chicos, si el mod ocupa textura, obviamente se instala primero la textura y después el mod, chicos. Y ya saben, si pues ya que instalen todos los mods y todo eso, solamente se van a meter un mundo y ya lo van a disfrutar. Pero como les digo, también pueden instalar el mundo que está en el zip, y básicamente en la carpeta viene un mundo y pues simplemente lo instalan y van a poder andar en el mundo de GTA, chicos, con las armas, con un montón. Tiene dinero, tiene armas, tiene carros, tiene un montón de cosas, chicos. Se la van a pasar bastante bien. Incluso pueden hacer un Lock Mission Server personal y pues ahí se pueden meter. Ya saben que se conectan a la misma red Wi-Fi y con habilitan las opciones de Lock Mission Server local, pues básicamente van a poder jugar varias personas en un solo mundo. Así que bueno, chicos, vamos a lo que viene siendo instalar un mod. Como pueden ver, yo solamente les digo que lo que tienen que hacer, chicos, es solamente irse aquí a paquetes de texturas. Si el caso es que el mod ocupa textura, y le dan aquí en select y van a seleccionar lo que dice el mod, chicos. Le van aquí en download, aquí en GTA Mod Pack, y aquí vamos a entrar a lo que dice un mod que ocupa textura. En este caso vamos a instalar las armas, chicos, y lo que vamos a hacer es seleccionar la textura de las armas. Y ya que la seleccionamos, chicos, una vez nos vamos a ir hacia atrás, le vamos a dar aquí activar soporte para Mod Script, y le vamos a dar aquí en importar almacenamiento local, y aquí le vamos a dar en download, chicos, y vamos a seleccionar el archivo JS que tenga de las armas igualmente para que funcione el mod. Y bueno, puede instalar muchas texturas básicamente porque el Blow Launcher, con estas actualizaciones que ha tenido, chicos, ya se pueden instalar muchas texturas. En este caso me aparece este error, pero para solucionar el error, chicos, lo que tienen que hacer, si es el caso que le aparece ese error, porque muchas veces aparece ese error, lo que tienen que hacer es almacenar el local. Por eso que pusimos dos archivos zip, básicamente para que no diera error, chicos. Como pueden ver, el primero me dio error, entonces ponemos el segundo, chicos, y ya no da errores. Como pueden ver, la verdad está bastante genial, chicos. Ya es cuestión de que ustedes se metan a un mundo, disfruten el mod, que la verdad está bastante genial, chicos. Y como les digo, el chiste de este pack de mods, aquí están en todos los mods y básicamente se metan al mundo del GTA, que también vienen incluido en el pack, y se van a pasar bastante bien. Así que bueno, chicos, ya saben que el link de descarga en la descripción. Espero que se pasen un increíble, se puede decir que momentos divertidos con este increíble pack, que la verdad está bastante bueno, chicos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo me despido, se me cuidan, hasta la próxima. Adiós.